Agradecemos el sexto Foro Internacional de No Violencia, Resistencia al Patriarcado, Paz y Economías para la Vida. Agradece a Sheila Gruner, Isabel Solís y Charo Mina Rojas su participación en el siguiente panel, que está titulado Perspectivas y Tendencias Globales, Luchas de aquí y de allá en defensa de la vida, que finalmente es lo que hemos hecho en este día, un día apenas, porque apenas llevamos un día, nos falta esta tarde, porque escuchamos a Patricia Jojoa, que vino, por allí le vi ahora, sí, de la Laguna de la Cocha, y nos trajo una exposición que fue prácticamente toda una concepción del mundo. Esperanza Cerón, que nos estuvo hablando de la alimentación, Gustavo Wilches Chaus, que nos habló de las imprescindibles, creo que le puso otro nombre, los llamó los irrenunciables en esta lucha por la vida y la creación de un mundo y de una vida mejor. Luego, de Venezuela, Juan Carlos La Rosa Velasco, que también le vi por aquí ahora, que nos hizo una exposición, allí está, una exposición de un pensamiento complejo que realmente nos dejó emocionados. Gerardo Vázquez Arenas, también estaba por aquí ahora, que nos planteó una perspectiva diferente, una reconceptualización de la paz, más bien. Esta mañana también Yasnaya, ¿es Yasnaya o Yasnaya? Bueno, el caso fue que hizo una exposición que creo que a todos nos ha tenido pensando y nos va a dejar pensando mucho tiempo. Y posteriormente, al final de la mañana, Isabel Cristina Zuleta, Viviana Viera Giraldo, Paulina Valdivieso Paredes, pues que también fueron la expresión, en este caso de Perú y Colombia, de esas luchas de aquí y de allá como parte de este panel. Vamos a empezar entonces, porque la idea es de una a lo que vinimos, Sheila Gruner, de la Universidad de Algoma de Canadá. ¿Listo? Listo. Bueno. Buenas tardes todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les pareció el almuerzo? ¿Bien? Bueno. Pues aquí yo creo que tienen una presentación, unas diapositivas. No me gusta tanto usar las diapositivas, pero pues aquí estamos, ¿no? Ayuda también. Quería mencionar también que hice unos ajustes después de ver la presentación de esta mañana. Yo creo que es muy importante. Este sitio es como muy rico para poder tejer, que es una palabra que usa Pueblos en Camino mucho, que es tejer ideas, construir sobre la base de ideas importantes, no solamente ideas, sino compromisos, procesos de los pueblos, ¿sí? que es importante para nosotros acordar cuando estamos avanzando en las tareas que tenemos para proteger la vida. Entonces estoy tratando de rescatar algunas cosas y ojalá hacer unas contribuciones que puede también avanzar en ese sentido. Y estamos esperando ahí que comencemos con una diapositiva que recorre 5 puntos básicos. Yo no creo que en el tiempo que tenemos vamos a realmente poder hablar de las tendencias globales en su conjunto. O sea, es una tarea bastante grande. Y tampoco las luchas, que son muchas, muchas luchas. Yo voy a recoger 5 puntos de lo que creo que son importantes a subrayar, de lo que veo que está pasando en el mundo. Y también hablar un poquito de Canadá, ¿no? Porque hay mucha gente. ¿Quién ha estado en Canadá o conoce a alguien que ha estado en Canadá? Hermanos.
varias personas aquí, ¿no? Y también ver manos de las personas que han escuchado de las movilizaciones indígenas en cuanto a pues un oleoducto, resistencia a un oleoducto. A ver, pues no muchos, ¿no? O sea, no llega mucha noticia del mundo llamado desarrollado acá, ¿no? Porque muchas veces se presenta como el modelo a seguir. Y una cosa que quiero rescatar de lo que presentó Yasnaya esta mañana es que el Estado-Nación es muy problemático. O sea, pensar en que eso es monolítico, así. Ellos sí tienen mucho poder. La gente del Estado está muy vinculado a procesos de capital. Pero afecta a los pueblos, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, mujeres, de manera muy similar a través de las Américas, ¿sí? Hay tendencias que hay que entender cómo funcionan los mecanismos del Estado en colaboración con el capital global, que también lo que pasa en Canadá en ese sentido ha afectado, ha jugado un rol en lo que ha pasado en Colombia, ¿sí? Entonces, ¿sí se puede? Ya. Voy a mirar ese punto en un poco más de detalle en la presentación, pero quería con ese punto contarles que ayer fue llevado a la cárcel 10 personas quienes habían movilizado en apoyo a la lucha de los Wet'suwet'en. Son gente indígena en la costa pacífica de Canadá que no están de acuerdo a que una extensión de oleoducto pase por su territorio ancestral. Entonces, no hay mucha gente que conoce esa historia, pero lo que sí están viviendo en Canadá los pueblos originarios es muy difícil en este momento, pero también es muy histórico, porque sí están pues también en un momento de definir cómo se avanza en lo que se llama relación nación a nación. Eso fue el planteamiento original del primer ministro actual y que resulta que no es tanto una relación nación a nación. No se impone así pues un proyecto contra la voluntad de gobiernos ancestrales. Si la relación realmente es nación a nación. Entonces hay que mirar qué está pasando en sitios así que parece que pues en Canadá no hay ningún problema, todo está bien. Acabo de hablar con alguien aquí que decía que no sabía que había problemas allá en Canadá, que eso parece que todo está perfecto y resulta que no. Hay que mirar esas tendencias. Entonces vamos con el primer. Pues quería empezar con esos tres puntos, ¿no? Volver acá un segundo. Esos tres puntos, que si estamos pensando en tendencias globales, ¿cuáles son los puntos orientadores que debemos tener en cuenta? Que el punto de partida siempre debe ser concepto de uno mismo, ¿sí? Concepto de quiénes somos como colectivos. De ahí construir teoría, análisis, ¿sí? Es muy importante, esa es una pregunta quizás más fácil para alguna gente que ya conoce sus raíces a fondo, ¿sí? Saben quiénes son y para qué están luchando. No siempre es fácil para las personas que quieren como imaginar un mundo distinto, pero no han hecho el trabajo de saber quiénes son o cómo pueden compartir y contribuir. Quizás algunos estudiantes tienen esa pregunta y quieren saber cómo abordarlo. Pues dejo la duda ahí porque no vamos a poder abordar todo eso, pero la pregunta es importante hacer. También otro punto orientador a la presentación es que es urgente, y lo que estamos haciendo en todos estos días es hacer una crítica a la negación del ser. Estamos viviendo, esa es una tendencia global que estamos experimentando a través del mundo. Y hay que tener una mirada histórica a las lógicas, prácticas y mecanismos de dominación para poder superar, ¿sí? Saber desde dónde, pero qué está pasando a nosotros que niega el ser.
Pues obviamente esos son procesos y relaciones globales, pero son coloniales, imperialistas, capitalistas, que han orientado la relación no solamente entre seres humanos, sino entre el ser humano y la naturaleza, la tierra, todos los seres vivos. Necesitamos hacer una crítica al modelo de gobernanza que nos rodea, que ese mismo que también construyendo sobre la base de lo que nos presentó esta mañana, ese modelo de gobernanza del el Estado-Nación, que nos parece que es la única forma de gobernar a nivel global. Está, pues, ¿cómo está percibido esa relación y cómo son los mecanismos que ponen en marcha que tenemos que es estar realmente involucrados en la producción de nuestra comida? Me encanta. Pero es muy difícil, no se puede fácilmente abastecer todas las necesidades. Pero también somos resistencia, sí, somos protectores de la vida, la naturaleza, y las relaciones de y las mujeres, o sea, los procesos de mujeres. Aquí es hace un par de semanas en una marcha contra el constante problema que sigue muy vigente en Canadá, que es el asesinato y desaparición de mujeres indígenas, ¿sí? Y esa es otra cuestión que no se habla mucho afuera de Canadá, muy importante. Esa foto pasó hace 2 días cuando encarcelaron 10 personas en Canadá frente a esa cuestión del oleoducto. Pero no solamente, no es resistencia solamente, obviamente es reexistencia. ¿Quiénes somos? Hay cuestiones de identidad. Yo quería pedir que lancen unas palabras, o sea, si pueden decir quiénes son ustedes aquí, como compartiendo este espacio. ¿Quiénes somos? ¿Desde dónde estamos sentados aquí escuchando o participando con nuestras propias palabras? ¿Alguna gente quiere echar una palabra? Eso, círculos ancestrales y de mujeres. ¿Quién es más? A romper ese vidrio que está ahí. Biodiversidad, sí, desde nuestra biodiversidad. ¿Otros elementos? Agua, eso, gracias. Agua, somos todos agua, sí. Desde ahí estamos viviendo, estamos actuando, estamos produciendo y reproduciendo nuestra vida, ¿sí? Pues vamos a, ojalá, poder volver a estas cuestiones. Pero sí, es muy importante orientar nuestras palabras y teorías, lo que voy a hablar ahorita, de esas tendencias globales, de alguna parte, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Próxima, por favor. Entonces, las cinco líneas que quería mencionar aquí son pues esa relación nuestra con los Estados-Naciones y la época del Antropoceno. Tenía que ver si esa palabra en inglés estaba lo mismo en español, y sí. El Antropoceno, ¿qué es el Antropoceno? ¿La era Antropoceno? Sí, entonces la dominación del ser humano sobre todos los otros seres humanos, o sea, es la época del ser humano, o sea, y eso ha sido facilitado por el modelo dominante del capital, ¿sí? El efecto de su modo de producción sobre los procesos de la tierra, los ecosistemas, ¿sí? Las políticas globales, económicas, ideología de expansión, la supremacía blanca y la militarización de la vida. Eso es como un primer rango de tendencia global que estamos mirando. También hay la cuestión de institucionalización de la vida, fragmentación de saberes. También hablamos más temprano hoy sobre esa tendencia de hacer aparecer que, pues, un pueblo indígena es solo su forma de vestir, que es importante, pero no es todo, obviamente. Alguna gente dice, pues, yo sé que tú eres indígena o de tal cultura porque hablas ese idioma. Sí, es muy importante, pero no es todo. Pero
Vamos a mirar, si tenemos tiempo, el proceso de esa institucionalización y los efectos, ¿sí? También para construir sobre la base de lo que se presentó esta mañana, lo que implica eso para la vida misma, ¿no? Tercer punto es la criminalización de los defensores de la tierra y la vida, ¿sí? Conflictos por llamados recursos están en proceso a todas partes del mundo. Hemos hablado, escuchado mucho de eso, pero no hemos mirado bien cómo funciona la criminalización como mecanismo o estrategia del Estado, y eso es muy importante mirar. O sea que estamos básicamente mirando hoy la tendencia de decir que hay más derecho de expansión, de matar en efecto, que el derecho a existir o proteger la vida. Y hay que mirar cómo funciona esa criminalización, porque a menudo la gente que están criminalizando no se dan cuenta, o algunos que son intermediarios quizás tampoco se dan cuenta. Tiene mucho que ver con conciencia. Ese es un reto que quería como poner sobre la mesa. No es un Estado-nación así como tal fijo, sino son seres humanos que están haciendo funcionar los mecanismos del Estado. El Estado son relaciones sociales y es mediado por textos. Hay que mirar los textos, cómo son, los textos están replicados a través de tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, ahí va la parte teórica que yo creo que es importante, que tiene mucho efecto sobre las vidas y los procesos, pero no hemos mirado bien cómo funciona. Entonces, cuarto punto sería la tendencia al desplazamiento humano forzado, ¿sí? Amenazas y asesinatos a líderes sociales, y resultando también en las movilizaciones intercontinentales o a través de los continentes, a través del mundo. Y quinto punto, que no es el menor punto para nada, sino quizás lo más importante en que queremos enfocar nuestras prácticas, son la idea de reexistencias. O sea, hemos escuchado del buen vivir, quizás no han escuchado del concepto de Ubuntu, que es muy importante, que viene del mundo afrodescendiente. También hay el concepto muy parecido de Minobimatsiwin, que eso viene del lenguaje Anishinaabemowin, y también tiene el mismo sentido del buen vivir, cómo vivir bien, y es ancestral, ¿sí? También hay otros conceptos que son importantes, que ayudan a avanzar en nuestra forma de pensar, y son movimientos de transición y alternativas al desarrollo. Hay muchos, ¿sí? Entonces, no quiero quedar en la crítica en cuanto a las tendencias globales, sino enfatizar que hay tendencias también de resistencia y resistencia que son, pues, más importantes aún. Entonces, próximo diapositiva. ¿Y cómo vamos de tiempo allí? Entonces, los estados-naciones y la época del antropoceno. Las políticas globales económicas tenían una historia larga del capital como modelo productivo de los poderes coloniales. Y pues, llegando a la Segunda Guerra Mundial, sabemos ya muchos que, pues, se presentaron, se arreglaron nuevos tratados económicos después de la Segunda Guerra, que, pues, básicamente hace los mecanismos, o sea, hace parte de lo que resultó en el sistema de tratados económicos, ¿sí? Entonces, tenemos el World Bank, el Fondo Internacional Monetario, es que estoy también, gracias, a veces me pasa en inglés y español. Y eso estableció los mecanismos de los cuales estoy hablando, que han generalizado a través del mundo, a la fuerza a veces, y otras veces a través de financiación, procesos de financialización, ¿sí?
Es muy importante como prestar atención a eso, porque sí es el mecanismo, todos los mecanismos que orienta, organiza la gente en sus estados, naciones, que también resulta teniendo muchos impactos sobre las vidas de los pueblos. Hay una ideología que sigue muy vigente de expansión, y la supremacía blanca, estamos volviendo un resurgimiento de la supremacía blanca, especialmente en Norteamérica, que nunca se murió, pero ahora ha sido como renovado de cierta manera en muchos sentidos. Claro, eso implica una resistencia a eso, pero pues todavía no se ha podido realmente hacer un cambio real, una confrontación real a eso. Hemos visto en cambio la militarización de la vida, que sigue siendo una tendencia muy grande a nivel global, guerras y acciones bélicas como estrategia económica. Y eso es muy importante, porque las estrategias de militarizar ciertas zonas no es solamente para el control político, eso va conjuntamente con metas y estrategias económicas, ¿sí? Eso incluye tanto como la producción de armas para esas acciones, tanto como lo que pasa después de las guerras, porque las corporaciones también sabemos que tienen la actividad de reconstruir en zonas de conflicto después de guerras. Pues me falta como 2 minutos, ¿será? Ok, entonces pues las contradicciones, por eso estaba preguntando antes, pues las contradicciones fuertes entre lo discursivo, ¿sí?, y lo que está pasando de manera real, es muy importante. O sea, la tendencia en los Estados-Naciones de hacer abstracto la realidad nos lleva y nos ha llevado a la crisis del cambio climático. Sí, algunos pues tenemos lo que se llama los nuevos límites planetarios, no sé si han escuchado de eso. Es interesante mirar, porque viene, no, nos da una orientación directa a lo que está pasando en cuanto al planeta. Y eso quiere decir, son límites, si pasamos esos límites, no hay la posibilidad de existencia humana en el planeta, ¿sí? Entonces, y sabemos que eso es el caso. Entonces, si sabemos que eso es el caso, ¿qué, por qué no se puede alcanzar acuerdos frente al tema? Estos nueve límites planetarios, nine planetary boundaries, incluye como cambio climático, la forma de estar en organizarse en land use forms, las formas de uso de tierra, la acidificación de los océanos, entre otros, ¿sí? Entonces, si uno ve este mapa, y no, yo veo que no se ve muy claro, pero el rojo, ya estamos pasando los límites. El amarillo, estamos en riesgo de pasar los límites, y el verde, todavía no estamos acercando el límite, pero hay posibilidad de acercar. Si pasamos estos límites, no se puede vivir como seres humanos. Y perdona que no se ve claro aquí, lo puedo hacer accesible este dato. Entonces, para ir quizás pues próxima diapositiva, y termino aquí porque yo creo que ya se va acabando el tiempo. Pues esa cuestión de la institucionalización de la vida, un poco lo que hablamos esta mañana, tiene mucho que ver con la tendencia de fragmentar saberes. Entonces, los saberes de los pueblos están vueltos en textos, pero algunos textos que nunca van a poder representar la riqueza de los pueblos, se insertan esos textos en políticas estatales para parecer que están sí reflejando la vida de los pueblos, y ahí se ve una fragmentación mediado por textos, ¿sí? Y eso es un abordaje teórico
que se puede y se debe ir mirando más en detalle, pero está pasando como en lo que Dorothy Smith, la que generó un abordaje crítico de la etnografía institucional, habla como, bueno, gracias, tengo un minuto, como la era de las relaciones institucionales, y nos están orientando a todos y todas, incluso si estamos resistiendo a estos textos y estas tendencias estatales, no hemos entendido suficientemente cómo funciona el proceso para poder reorientarlo, ¿sí? Entonces, esa es la tarea que nos deja en Canadá, lo que estoy hablando aquí en esa diapositiva. Se ha hecho un trabajo mostrando en que las formas de gobernanza propia de comunidades indígenas siempre están en riesgo por las formas institucionales de tratar de utilizar fragmentos de la vida o apariencias de la vida indígena en políticas para orientar más bien la jurisdicción de sus tierras más bien en manos de la provincia o el Estado canadiense. Y en parte eso es lo que está pasando con las movilizaciones hoy, que no, el gobierno canadiense no está respetando las formas propias de gobernar de las comunidades indígenas. Entonces, pues, esos son algunos de las ideas que quería compartir y ojalá tengamos tiempo, sí, para seguir profundizando. Gracias. Gracias, Sheila. A continuación, Isabel Solís. Ella es Maya Quiché de la Comisión de Derechos Humanos para Guatemala. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, agradezco a las personas que organizaron este evento y la invitación. La verdad que es una oportunidad volver a conectar energías con todo el público y con todas las personas que traen energías muy positivas. Quisiera empezar con una parte de poema, que lo ven ahí en la… Ah, no, está ahí. Bueno, el poema de un quiché que dice: de vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar. Si caminara solo por delante, te podría contar cómo es el olvido. Humberto Acabal. Este es importante porque quizá lo que hablemos hoy, lo que soñemos hoy o lo que estemos soñando, cada uno, cada pueblo, posiblemente muchos pueblos hayan soñado, hayan hablado, hayan discutido hace miles de años atrás. ¿Por qué lo digo esto? Hablo desde el pueblo maya de Guatemala, bueno, ubicado en un país colonial que se llama Guatemala, pero que últimamente le llamamos Guatemala porque está constituido por mayoría de pueblos maya y otros pueblos originarios, que hacemos casi el 85% de la población, aunque el Estado lo diga de otra manera. Es importante recordar que tenemos aún ciertos textos, quizá escrito una gran parte por personas no de origen de pueblo originario, valga la redundancia, y otros que sí ya van rescatando, y uno de esos textos es el Popol Vuh o Popol Vuh, no sé si han escuchado eso ustedes, ¿sí? Bueno, ese texto pues relata historias, diferentes momentos que pasaron los pueblos originarios, y en esos momentos, cuando uno lee el Popol Vuh, es que habla también de guerras, habla de luchas de poderes. Pero en toda esa historia también habla de aprendizaje. Y esos aprendizajes, que claro pasaron miles de años, que no fue de meses, esos aprendizajes es que fueron comprendiendo muchas cosas, fueron construyendo su propia filosofía, sus propios conocimientos y también los avances científicos que se conocen quizá ahora muy de manera rezagada.
esos, perdón, decimos esto porque la forma de educación de nuestros pueblos en aquellos tiempos no era una educación como lo que recibimos ahora, ¿verdad? Lo recibimos en cuatro paredes, agachados leyendo un libro, o incluso cuando nos toca hacer investigaciones, muchas veces vamos a las bibliotecas leyendo libro y a veces copy-paste, decimos a veces, ¿no? De las ideas, ya no pensamos. Entonces, lo que quería representar en esa foto, bueno, los que conocen, por ejemplo, los que han podido conocer, ya sea en foto o directamente, el Tikal es, bueno, es un lugar muy turístico actualmente, pues ese es un centro, nosotros lo entendemos como el espacio de observación, de educación y de entender la vida. Precisamente nuestros pueblos en ese tiempo lograron entender la vinculación que tenemos los humanos con la naturaleza, con los árboles, con los ríos, con los planetas. Ese mismo conocimiento aportó para la convivencia, para la convivencia humana, pero también para la convivencia con la naturaleza. Incluso muchos de esos conocimientos es aplicado, voy a usar conceptos muy, ¿cómo decir?, muy occidentales, ni modo, porque como no estoy hablando en mi idioma, ¿no? Varios de esos conocimientos fueron usados para el sistema jurídico propio. Es decir, que si yo sabía qué significaba un árbol para mí, yo sabía cuál va a ser mi relación con ese árbol. Si yo sé qué significa para mí en la vida el río, yo sé cuál va a ser la relación, pero no como individuo, sino que como individuo lo sé, pero también la comunidad automáticamente usa esa forma de convivencia. Últimamente solo se conocen ciertos elementos, incluso por ejemplo en las exposiciones que me parece interesante, cuando se habla del agua, cuando se habla de los idiomas, bueno, también hay una diferencia, algunos hablamos que decimos que es lengua, hay que, yo critico eso porque le decimos lengua y no le nombramos idioma a nuestra forma de hablar. Por ejemplo, ahora se habla mucho en el tema de rescate o la implementación de las siembras, que tiene que ver con la luna, con la lluvia, con el sol, lo que el sistema capitalista eso no lo sabe, no lo tiene, no lo aplica, etc. Incluso la reproducción humana, que tiene que ver con la luna, me imagino que hay personas aquí que saben eso, que implica la luna en la vida, en la concepción, en el nacimiento. Por ejemplo, hay nacimientos que algún niño o niña nace diferente. Muchas veces los doctores no tienen explicación científica, sin embargo, desde la visión de los pueblos sí, que tiene que ver a veces con movimiento de los planetas. Bueno, en ese desarrollo estaban los pueblos cuando se da la invasión a estos pueblos. Precisamente cuando se estaba en esas prácticas, el pueblo del occidente, en este caso Guatemala, que fue España, cuando invade a nuestro país, no entendía ese desarrollo. No entendía porque aún estaba atrasado en esos conocimientos. Y por lo tanto, en vez de guardar o de rescatar esos conocimientos, lo que hacen es quemar, desaparecer o dar una interpretación diferente. Precisamente dicen que los pueblos creemos en muchos dioses, pero no es que tengamos muchos dioses, ¿verdad?, sino que es nuestro sentido de espiritualidad con la población, con la naturaleza. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar con un arbolito? ¿Por qué tenemos que hablar con la tierra? ¿Por qué tenemos que hablar con los pajaritos? ¿Por qué tenemos que hablar con los animales? Para que no arruinen nuestra planta, porque necesitamos también comer, pero podemos compartir esa planta con ellos. Toda esa práctica estaba en desarrollo, pero claro, todo fue tergiversado y fue satanizado. Esto es importante hablarlo. ¿Por qué lo hablo esto? Porque no es un asunto que quedó en la historia, sino que lo llevamos.
en la sangre, la llevamos en el sentir. Entonces, precisamente esa explicación le encontramos por qué actualmente los pueblos originarios nos aferramos a defender la tierra, nos aferramos a defender el agua, nos aferramos a defender el bosque, porque entendemos que eso es parte de nuestra vida y que esa es parte, si queremos usar el concepto de desarrollo, pues es parte de nuestro desarrollo de vivir y de conocimiento. Precisamente en... Sí, ahora ya apareció ahí. Pues yo decía esto porque es como el estilo desde cómo se estudia, ¿verdad? Lo que hemos perdido, esa forma de estudiar, ya no observamos, ya no vemos, etc. En esa lucha que estamos desde las comunidades de defender nuestra tierra y territorio, es importante dejar también claro desde nuestro punto de vista que el territorio no es el pedacito de tierra donde está mi casa, ni es el pedacito de tierra donde vive la comunidad o donde está la casa de la comunidad. El territorio es todo, que tiene que ver agua, tierra, o sea, todo lo que implica para la vida. Porque muchas veces nos tergiversan, a veces nos dicen, bueno, si territorio quiere, reconocemos ese pedacito. Aprendan a relacionarse entre ustedes, porque resulta que territorio también es el relacionamiento entre la población y por lo tanto aprendan cómo organizarse ahí. Eso no es territorio, territorio es todo. Entonces, cuando nos aferramos a esa defensa, a la vida, que tiene que ver con ese rescate de los conocimientos, pero también tiene que ver con el tema de la memoria, ¿por qué es que tenemos que defender? También viene la respuesta del Estado, lo que ya escuchamos. Entonces, aquí quería, a la siguiente, quería mostrar cómo últimamente han encarcelado, han perseguido a muchas compañeras y compañeros. El último que se ha podido sacar de la cárcel de forma conjunta ha sido un compañero que está precisamente en medio de las autoridades indígenas que ven ustedes ahí, uno de camisa roja, es conocido por Palasluin. Lo encarcelaron 15 días, sin embargo, en forma conjunta sí fue posible sacarlo y cuando él salió fue toda una fiesta en el pueblo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Fue toda una fiesta porque se entendía que el encarcelamiento, bueno, ahí no logré sacar la foto completa, ¿verdad? Pero era todo una fiesta en el pueblo cuando él regresa, porque se entendía que el encarcelamiento de él fue precisamente por la lucha de los pueblos y de las comunidades originarias en defensa de su territorio. Este es importante decirles de que últimamente la estrategia de las empresas extractivas juntamente con el Estado ha sido tan cruel que no solamente están haciendo desalojos, sino que están encarcelando a varias gente, persiguiendo, etcétera, pero también eso nos ha obligado a buscar otras estrategias, a unir diferentes formas de lucha. Por ejemplo, en el rescate de los compañeros de la cárcel, en los juicios que se llevan, hemos tenido que organizarnos alrededor de esos juicios, en donde tenemos que mostrar que el encarcelamiento de la persona no es el famoso delito que les inventan, porque muchas veces les inventan los delitos de robo agravado, de invasión, de asociación ilícita, esos tres delitos tan fuertes. Les mostramos que no es el objetivo. ¿Y cómo les mostramos? Haciendo peritajes, o sea, unos estudios antropológicos en donde les mostramos que esos territorios han sido siempre de los pueblos, pero que personas extrañas han llegado y se han apoderado de esas tierras y les mostramos las formas ilegales, cómo se apoderan de esas tierras. Entonces, en los tribunales vamos, tanto peritos como abogados, a mostrarles esta realidad y a decirles cómo el tema del despojo es usado también las leyes en contra de los pueblos. El siguiente, por favor. Es deber abrir los ojos y decir, sí, ese sistema nos está matando.
Pero para que este sistema no nos siga matando, tenemos que implementar y entender entonces cuál va a ser nuestra forma de vida, cuál va a ser ese sistema y cuál va a ser nuestra forma de educación. Existen varios, y otra de las cosas que me parece interesante es que últimamente en diferentes lugares he escuchado a intelectuales, a famosos y a otros que también muy jóvenes. Al parecer se terminó las ideas de interpretar, de analizar desde el sistema capitalista. Ahora ya hay bastante búsqueda de nuevas ideas, de nuevas formas de explicar, pero también se está como reconociendo esos pensamientos de los pueblos originarios. Eso me parece un paso importante que quizá unos 5 años atrás no lo escuchaba mucho, ahora sí. Y eso, si seguimos abonando esas formas de analizar la situación y no seguir reproduciendo el pensamiento capitalista, menos la práctica capitalista, eso nos podría ayudar a ir cambiando y tengamos un buen vivir en el futuro. Muchas gracias. Bien, Charo. A continuación, Charo Mina Rojas, que viene de los procesos de comunidades negras de Cali. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí, mientras abro mi compu que estaba cargando. Nos vamos a poner, le voy a pedir ponernos de pie. No, sí está bien. Sí. Sí, vamos a poner un himno nacional. Yo voy a ver cómo me responden. ¡Vamos, pueblo, carajo! El pueblo no se rinde, carajo. ¡Vamos! Eso. ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! El pueblo no se rinde. Eso, ahora estamos despiertas. Muy buenas tardes. Yo quiero agradecer no solo la posibilidad de estar aquí, de la invitación, sino también la presencia de ustedes, el interés por escucharnos, por compartir. Desde los territorios negros, afrodescendientes, ancestrales, urbanos y rurales, nuestro saludo de vida, alegría, esperanza y libertad. Yo quiero compartir con ustedes, antes de empezar, que yo hago parte del proceso de comunidades negras en Colombia. Eso es una dinámica organizativa de carácter nacional que está centrada en la promoción y defensa de los derechos colectivos del pueblo negro, afrodescendiente, negro, afrocolombiano, raizal, palenquero en sus diversas identidades, y la lucha contra el racismo y por la justicia racial y social a partir del reconocimiento y fortalecimiento de la identidad y la existencia como pueblo. Es una manera de resumir todo lo que pensamos y hacemos. Yo voy a tratar de orientar esta reflexión sobre los movimientos de aquí y allá hacia los movimientos de las mujeres negras afrodescendientes, tan fundamentales, componentes tan fundamentales como el patriarcado, para poder comprender y sobre todo para poder actuar de forma liberadora sobre las diversas formas de opresión que truncan nuestras posibilidades de ser en vida digna. Es indudable que en el siglo XXI, o sea, del 2000 para acá, trajo consigo un recrudecimiento severo de las diversas manifestaciones de la violencia del sistema de poderes hegemónicos, y esto obligó cambios sustanciales en todos los ámbitos de la vida y las dinámicas de las mujeres, y por lo menos nosotras lo vemos así.
Yo creo que definitivamente este siglo nos ha llevado como al límite de los límites, creando una enorme urgencia, especialmente en nosotras, denunciarnos y movilizarnos desde nuestro lugar de identidad histórica y cultural diversa. Creo que eso es un poco ese punto que mencionaba Sheila de saber quiénes somos y saber ubicarnos en un lugar de identidad. Las hegemonías del poder han tomado particular conciencia sobre el poder de las mujeres con agencia, organización y capacidad de movilización y por lo tanto han extremado y sofisticado sus formas de control y castigo utilizando nuestras inconsistencias y confusiones y heridas para mantenernos en un desencuentro y dispersión. Desde el recrudecimiento de esos contextos de guerra de los que se ha hablado aquí y tanto conocemos, la agresiva imposición de políticas económicas desarrollistas de despojo basadas en su mayoría en esas formas extractivistas extremadamente depredadoras, las políticas militaristas que diversificaron las formas de control armado y confrontación militar invadiendo nuestros espacios vitales. Estamos hablando de nuestras comunidades, nuestras organizaciones, nuestras casas, nuestros territorios y nuestros cuerpos. Esa diversificación sutil en algunos casos, en otra extremadamente agresiva y directa en las formas de castigo patriarcal a nuestra creciente capacidad de interpelar y contrarrestar el temor, la intimidación, la amenaza y la acción violenta, pasando por la retórica sobre el reconocimiento de la pluralidad, del respeto por la diferencia, la comercialización y vulgarización de los feminismos. Todo esto en este siglo realmente nos ha llevado al límite de todos los límites posibles. Y llegar a esas fronteras del abismo nos ha obligado, particularmente las mujeres negras afrodescendientes, a un aprendizaje acelerado para protegernos, defendernos, responder, prevenir, recrear y movilizarnos. Es un aprendizaje que nos ha permitido poco a poco movernos del lugar del discurso de la victimización, del discurso victimizante de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia de género, sin decir que son, que no son importantes, que no son fundamentales, pero nos ha permitido y convocado a un lugar más activo, propositivo, que enuncia una comprensión de las profundas razones de esas violencias. O sea, lo que quiero decir es que estamos trascendiendo de un discurso de la victimización a una enunciación de razones de esa victimización y esas violencias, que son violencias, formas de violencia patriarcal, racista, colonial, enraizadas en nuestra historia y nuestras vidas, es decir, no es de ahora, no es de los tiempos del conflicto armado, ha sido histórica. Este siglo ha estado marcado por un proceso de politización de nuestras vidas, lugares y cuerpos, que pone al centro la dignidad, el respeto y protección de todas las formas de vida y la decolonización como un instrumento para desmantelar todas esas formas de opresión encarnadas en el capitalismo y todo lo que decimos sobre él, el racismo, el patriarcado y la modernidad. Yo diría entonces que en el marco de los movimientos modernos del siglo, de este siglo, suena distinto cuando uno habla de este siglo a decir del 2000, del hace 10 años, que están caracterizando las dinámicas activas de resistencia y transformación política lideradas por las mujeres, la experiencia vivencial de depredación, de despojo, de deshumanización de la vida y total naturalización de la violencia patriarcal, racista, xenofóbica que viven las mujeres negras afrodescendientes y las LGBT, por ejemplo, nos devuelve a la experiencia abominable de la colonización y la esclavización magnificada por estas sofisticadas estructuras de dominio y cooptación de la autonomía, de la inteligencia, del saber, de la creatividad, de las formas de relacionarnos, de la toma de decisiones, de la estética, etcétera. Pero nuestras respuestas también se han venido sofisticando y yo lo voy a concentrar en tres áreas, por decir. En las áreas del conocimiento,
académico ancestral y esos diálogos entre lo académico y lo ancestral. El área de la organización y el área de la gobernanza, que dentro de la cual contemplamos la identidad, la autoridad y la comunidad. Desde el pensamiento nos ubicamos, gracias, yo me olvidé que tenía, desde el pensamiento nos ubicamos en el lugar epistémico, político, es decir, desde el pensamiento y la acción de la colonialidad, para identificarnos y ser identificadas desde la historia particular del colonialismo y sus consecuencias y explicar nuestras experiencias, nuestras realidades, traumas, motivaciones y visiones del mundo otro a partir de las particulares implicaciones de nuestra experiencia histórica. Entonces, esto significa interpelar no solo las formas extremadamente violentas del patriarcado, sino también las formas extremadamente violentas del racismo, como expresiones ambas del control del poder hegemónico hacia las mujeres. Es decir, estamos haciendo un llamado a incluir dentro de nuestro análisis, de nuestra interpretación, de nuestro reconocimiento de cómo se ejercen los poderes violentos sobre las mujeres, el racismo. Establecemos como principio en ese mismo marco la férrea protección y defensa de la humanización y la dignidad de la vida en todas sus formas, porque más allá de la depredación de la existencia física material, es decir, más allá de que se asesine a una persona, los crímenes contra la vida representan el ataque patriarcal frontal contra nuestras osadías de tomar control sobre todos los medios de producción y reproducción que han estado bajo el control capitalista patriarcal racista. Esto es nuestros cuerpos como territorios humanos biológicos que generan, reproducen y recrean formas de vida que no serán otro instrumento para las hegemonías del poder instalado. Y los territorios con todos sus recursos, la tierra y sus recursos naturales, los cuales habitamos, defendemos, protegemos, para que no se conviertan o para rescatarlos de ese mercenarismo capitalista, necroeconomías que se dan en nuestros territorios. Por eso la violencia patriarcal racista debe castigarnos. Por eso la violencia que vimos, por ejemplo, en los territorios nuestros, la violencia contra las mujeres negras afrodescendientes, de la cual todavía no hay suficiente memoria, nos está castigando. Eso lo entendemos nosotras perfectamente. Debe castigarlos no solo siendo violentadas físicamente, de ahí la importancia de trascender el discurso de la victimización en ese sentido. Por ejemplo, la violación sexual que incluye el empalamiento, ¿cierto?, busca imponer y destruir nuestra capacidad reductiva. Entonces, se viola a la mujer para imponer el poder, pero además se le mete un palo por la vagina para destruirla en todo su sentido. Pero también, y más fundamentalmente, esta violencia, estamos siendo violentadas a través de un ataque frontal brutal contra la dignidad y la existencia de todas las formas de vida. Esto tiene un sentido muy importante para nosotras porque hoy ya no solo tenemos que levantar a nuestros muertos de la tierra, estamos siendo testigas y estamos viendo la muerte misma de la tierra. Por ejemplo, ahorita, ayer, antier, habían fotografías en los WhatsApp por toda parte de los incendios provocados en áreas importantísimas, ¿cierto? Esos son formas de violentar directamente contra la vida por lo que significa la vida para las mujeres. Y esa es una forma de castigar. Nosotras entendemos que nos están castigando por la osadía de ser y de levantar nuestras voces y crear conflicto frente a lo que está establecido. Desde la organización fortalecemos articulaciones, la educación política, la presencia pública, el liderazgo directo, las autonomías. Nos organizamos alrededor de lo práctico, lo concreto, estamos siempre en movimiento, llenando los espacios, alzando las voces, exponiendo los crímenes, las injusticias, las inequidades, ampliando y cualificando la participación.
Esto es de lo que más podemos ver y se observa. Desde la gobernanza entendemos el significado y el sentido de ser y de estar en comunidad. El principio Bantú del Ubuntu, del yo soy porque somos, que indica que nos toma una comunidad educar un solo ser factible de continuar la aspiración de crear un mundo otro. Indica que solo el sentido de comunidad podemos establecer principios de gobernanza, convivencia, economía, producción, creación de que restablezcan el equilibrio que requiere ese mundo otro. Que mientras no haya comunidad, continuaremos alimentando los estados de disociación, exclusión y depredación en que vivimos. Sin comunidad alimentamos las necroformas de poder. Y a partir de reconocernos en ese colectivo y comprender nuestros derechos individuales en conjunción con nuestros derechos colectivos, establecemos y fortalecemos formas autónomas de gobierno en espacios territoriales no demarcados por las estructuras geoeconómicas del sistema, sino por el sentido de habitar y llenar de sentido los espacios en los que se produce y recrea la vida, y caminamos en una identidad como pueblo para establecer las condiciones que nos conduzcan a la libre determinación. Yo quiero ejemplificar estos tres áreas, estas tres cosas de las que hablé, con tres ejemplos. El primero es la movilización de mujeres negras del norte del Cauca por el cuidado de la vida en los territorios ancestrales. Así se llamó una movilización que se dio a finales del 2014 en el norte del Cauca. ¿Qué? Ah, que ya estoy acabando con estas dos. Ya acabo. La movilización de mujeres negras del norte del Cauca, allí está, y ese era nuestro como símbolo, para que lo busquen por ahí en el internet, es una muestra de esa transgresión de nuestras políticas del espacio, de las políticas del territorio, nuestros cuerpos tomándose de manera jamás vista en las calles, pueblos y ciudades, camino a Bogotá, y nuestras consignas, pancartas y mensajes enunciando el territorio negro, además, como ser vivo, sujeto de derechos y de terribles violaciones. No entro en más explicaciones por el tiempo sobre esta movilización, bueno, pero fueron 80 mujeres que marchamos hacia Bogotá para demandar del Estado atención contra la minería ilegal. Algunas se tomaron el Ministerio del Interior por 4 días y lograron acuerdos que si bien todos no se han cumplido, pues porque ya conocemos cómo es el Estado y el gobierno, sí generaron unas acciones muy importantes, entre las cuales yo destaco la agencia en mujeres que nunca habían salido a la calle, agencia en mujeres que nunca habían estado por las calles enunciando sus derechos y reclamando su espacio y su lugar. Pero además fortaleció un proceso organizativo que está caminando y la articulación de un discurso muy concreto sobre los derechos de las mujeres negras ligadas de manera muy profunda a los territorios ancestrales. La Escuela Política de Mujeres por la Paz de Buenos Aires, la organización ASOM, que es una organización del norte del Cauca, el municipio de Buenos Aires, tiene además de muchas cosas una escuela política de mujeres para la paz que ha venido haciendo varias cosas, entre ellas articulando procesos de conocimiento y de diálogo de conocimientos, de saberes entre lo académico y lo ancestral, lo cultural, pero además fortaleciendo y cualificando la capacidad de participación y de toma de decisión de las mujeres en la región del norte del Cauca. El movimiento político, social, el político y social de mujeres negras afrodescendientes, raizales y palenqueras en sus identidades diversas, que es una plataforma que agrupa más o menos 50 organizaciones de mujeres en todo el país y que se articula como una propuesta de resistencia a esa disección organizativa y política que tratan de mantener, ¿no?, a esa separación y a esa dispersión organizativa que tratan de mantenernos, que busca reducir nuestras fuerzas y nuestro poder político,
y para fortalecer autonomía de pensamiento, organización y de acción. Algunos de nuestras de las consignas en esa organización, por ejemplo, es donde hay una mujer negra, estamos todas las mujeres negras, y a partir de ahí las acciones y digamos la identidad como articulación. El movimiento, que no está en la diapositiva, pero yo quiero resaltar el movimiento intelectual feminista, antirracista, decolonial, comunitario, afrofeminista, que ha venido desarrollándose en Colombia, produciendo, recreando y construyendo de manera cada vez más colectiva, de pensamiento colectivo, a partir del diálogo de saberes tradicionales, académicos y saberes tradicionales, ancestrales, comunitarios, como un lugar de sanación. Y ahí yo retomo frases de Bell Hooks, que habla de la producción de conocimiento, la producción de teoría como un lugar de sanación, como espacio donde que nos ayuda a comprender la historia de la cual hemos hecho parte y las heridas que esa historia ha dejado, y nos da elementos para actuar sobre esta historia y trascenderla. Ese es un elemento muy, muy importante de las tendencias de los movimientos en este siglo, particularmente desde las mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Ya terminé.